Hoy para leer a Lope de Vega todavía necesitamos acudir a las bibliotecas, a eh, fuentes primarias, a manuscritos del 17, a ediciones del 17 o del 18. ¿no? Estamos hablando de un autor con una eh, obra que en origen, si le hacemos caso, o sea, hacemos caso a su amigo Pérez de Montalbán, pudo costar de 1.800 comedias, eh, obras largas, obras extensas, que él decía que había escrito 1.500, que... Eh, y se conservan más de 400 a su nombre y que son seguras más de 300. ¿no? Ahí están los estudios de Morley-Bruberton que eh, dan fe de que al menos eh, 300 largas de, comedias son m, auténticas de, de Lope. Con un repertorio que duplica, triplica eh, ...bueno, exponencialmente eh, el, eh, el repertorio de cualquier otro dramaturgo, si exceptuamos a Calderón o a Tirso de Molina. Eh, pues es lógico que sea muy difícil de controlar ese, ese repertorio. ¿no? Y que no, como decíamos antes, no se ha tenido muy en cuenta que lo primero que hay que hacer es localizar todas esas fuentes primarias para poder luego eh, hacer las siguientes fases: ¿no? ediciones críticas, estudios, interpretaciones, etc.